Si hay un ícono histórico en la Valle del Cauca, es la Hacienda del Paraíso. En el corazón del Cerrito, esta hacienda avanza hacia sus 200 años de existencia. Vamos a encadenar dos eventos grandes, que es el cumpleaños de la hacienda con el cumpleaños de la edición de la novela La María por parte del escritor Jorge Isaacs. El próximo año se cumplen 150 años del escrito de esta obra literaria. Entonces vamos a aprovechar esas dos situaciones y vamos a hacer un evento grande y lo vamos a hacer el próximo año con ocasión de los 150 años de la novela María. Y dentro de esta perspectiva de ofrecerle a los más de 200.000 visitantes que tiene por año esta hacienda otras alternativas turísticas, se va a rescatar la tumba de María en el cementerio de Santa Elena. Buscar unos aliados para hacerle un mantenimiento a la tumba y poder de pronto tener visualizado o hacer un convenio con la diócesis de Palmira, ya sea a través directamente el departamento del Valle del Cauca o a través del INCIBA, para poder invertir en la tumba. Pero básicamente es enlucirla. Nosotros hemos estado allá, les hemos estado limpiando. La policía de turismo nos va a ayudar en eso, ya los contactamos. Entonces es darle los materiales para hacerle un embellecimiento, un enlucimiento, pues que permita mantenerla en un estado óptimo para la visita de los turistas. De esta manera, el Valle del Cauca, su propuesta cultural y turística avanza hacia nuevos propósitos.